Buenas tardes, sigue autores Benbingudas, a motivo de la inauguración de Atlánticas, una historia de librerías, libras y libreteras. Eh, Sabona Tinenta, la alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona y presidenta de la Fundación Casa América Cataluña, Eugenia Gay, muchísimas gracias por acompañarnos. Santiago Herrero, director de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, muchas gracias por estar aquí. Y también vicepresidente de, de la Casa, eh, Enrique Vargas. coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de las EGIPs, la Secretaría General Iberoamericana. Muchas gracias por acompañarnos. Cónsul de México y también otros cónsules del del consulado, muchísimas gracias por acompañarnos y también públic present, don sigueu tots benvinguts i benvingudes. Um, estic segura que molts dels que estem aquí som d'aquest tipus de persones que quan viatgem per una ciutat o per un barri que ens és desconegut, sempre tenim la tentació d'entrar en una llibreria o inclús en algun país del qual no coneixem la llengua, també tenim la tentació d'entrar en una llibreria i, i fullejar, no? fullejar el que hi ha allà, tot i que no coneguem l'idioma dels llibres que hi són. Um, perdre's entre llibres i futures lectures crec que és una de les passions que segurament ens reuneix a molts dels que avui ens acompanyeu a la inauguració d'aquesta exposició. Les llibreries pues, són tot un referent de resistència cultural i social i de pulsació del pensament crític. Hoy más que nunca, ¿no? en un contexto en el cual se vuelven a censurar libros, eh, se vuelve a pensar que hay lecturas que no, no deben hacerse, se vuelven a quemar algunas escritoras, eh, se demuestra que el libro es realmente un objeto de poder. Y Atlánticas, esta exposición que hoy inauguramos, de alguna manera reivindica el espacio natural. Que reúne, que convive, que trabaja con todos estos objetos de poder. Por lo tanto, creemos que esta exposición es una exposición muy poderosa. Eh... No es la primera vez que la Casa abre su espacio de programación a hablar de la temática de librerías. Lo hicimos en marzo de 2020 cuando organizamos el primer encuentro de libreros y libreras latinoamericanos en Barcelona para señalar la larga, sólida y sostenida vocación y tradición librera que tiene esta ciudad y las complejidades latinoamericanas que, que amagan las librerías. Fue precisamente la primera actividad que tuvimos que pasar de físico a líquido, porque la tuvimos que, ¿te acuerdas? La tuvimos que pasar a, a formato virtual, luego supimos hacerlo mucho mejor, pero en ese momento, eh, por la pandemia, tuvimos que anular precisamente ese primer encuentro. Ese primer encuentro fue coordinado. Y trabajado por Jorge Carrión, que es el comisario de la exposición que luego vamos a inaugurar. Y ya en ese entonces Jorge nos habló de esta historia que no se había contado, de la historia de las librerías y de esos viajes transatlánticos que esta historia escondía. Así que un poco desde entonces, eh, con toda la complicidad eh, que desde la casa podemos trazar, empezamos a trabajar en hacer este día de hoy posible. Pero todas las historias y todos los proyectos culturales, eh, tienen muchas complicidades porque hay mucha gente que cose y recose y busca y, y cierra y hace que estas cosas sean posibles. ¿no? Eh, así que dejadme que antes de que pase los parlamentos a, a la mesa haga unos cuantos agradecimientos. Por supuesto, a Jorge por traernos esta magnífica idea a la casa. Eh, a Mario Tascón, de Prodigioso Volcán, eh, la exposición está dedicada a su memoria. Él era lo que en lengua catalana decimos letra una persona que amaba y enloquecía por los libros y las librerías. Eh, él también tuvo mucho que ver en este primer impulso para la exposición. Eh, agradecer, por supuesto, a Transit por todo el trabajo que ha realizado y por su complicidad, y especialmente a, a Mario Hinojos por todo el trabajo de investigación que ha hecho y también permítanme que aproveche esta ocasión para y esta posición que tengo de, desde aquí desde el atril para agradecer a todo el equipo de la casa que en días como hoy eh, trabaja como un reloj Iba a decir suizo, pero no, un reloj mediterráneo, para que, para que todo esto funcione. Y especialmente, concretamente, en la persona de Pedro Struckel, que es el quien ha coordinado toda esta fase de la exposición. Pero también, y ya para cerrar mis agradecimientos, quiero agradecer muy encarecidamente a Santiago Herrero y a Enrique Vargas, que se han desplazado precisamente y únicamente para esta exposición desde Madrid. Yo sé que la distancia no es mucha, pero a veces la distancia entre Madrid y Barcelona es mucho más que la de kilómetros, así que de verdad les agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros. Ambas instituciones que representan han tenido también gran complicidad en la realización de esta, de esta exposición. Y sin más, le paso la palabra a Santiago Herrero, director de Culturales y Científicos de la EF. Gracias Marta, eh, Teniente Alcarte, María Eugenia Gay, mi cuate Enrique Vargas y enhorabuena a Jordi por la exposición. Y como no al cónsul de México, que no lo conozco, pero tengo muchos a la cónsul, no la conozco, pero que tengo muchos eh, compañeros diplomáticos eh, mexicanos. Eh, pues la verdad es que me habían escrito unas palabras, pero eh, me he quedado tan impresionado con, con la exposición porque me ha llevado a, a, a cuando era joven. ¿no? Eh, son tan importantes las librerías, ¿verdad? Yo, eh, mi madre, os voy a contar una, una pequeña anécdota, ¿no? Mi, mi madre eh, daba un dinero todos los meses en una librería en, en Madrid que se llamaba Antonio Machado. Y entonces mi hermano y yo podíamos ir a comprar, a comprar libros que los cogíamos y no los pagábamos. Entonces, esto nos hacía mucha ilusión, porque por, no pagábamos por algo. Y, pero eso sí que nos incitó a, a leer, ¿no? Y, y lo que más nos gustaba. Es curioso y lo había totalmente olvidado. Es el librero, porque llegábamos ahí y le pedíamos recomendación. Eh, ¿Nos puede recomendar algo? Y siempre acertaba el tipo. Entonces, la figura del, del librero muchas veces no, no está tan reconocida como, como tenía que estar. Eh, cuando Marta, que obviamente hace un trabajo maravilloso, y espero que te quedes muchos años en esta casa, que la considero también como, como, como casa mía, ¿no? eh, me dijo, me habló de esta exposición. Eh, me sentí como superidentificado, ¿no? Y entiendo que todos los que estáis aquí, que seréis lectores, en algún momento habéis coincidido con un librero y, y habéis formado parte de, de esa secta, ¿no? Que hablamos que son los, los libreros. Y luego además, eh, cuando he entrado antes, hace una hora, le pregunto a Marta, pero es una especie de libreras y, y hay libreras, ¿no? Eh, es un tema que siempre me ha apasionado eh, como para, para independizarse de la mujer, para empoderarse a principios del siglo XX, luego me corregirá Jordi, vendían libros. ¿no? Ellas eran las que, las que iban de casa en casa vendiendo, vendiendo libros y eran las propias lectoras. ¿no? Entonces también es una historia de, de, de lucha. ¿no? A través de la venta del libro, a través del libro, eh, la mujer ha podido conseguir, bueno, hasta, pues hasta, hasta, hasta cómo, cómo ha evolucionado a una rapidez eh, brutal lo que es España actualmente con, con la fuerza que tienen, que tienen las, eh, las mujeres. Obviamente no. Uh, tengo que hablar también, como siempre, de la cooperación institucional. Es decir, eh, que la ECIT, la Agencia Española de Cooperación, donde está integrada la Dirección de Culturales, eh, pueda estar eh, trabajando con el Ayuntamiento de Barcelona, eh, con, con la Generalitat y, sobre todo, con, con Casa América Cataluña, pues es, digamos, un, una muestra de cómo eh, entre Administraciones se pueden hacer cosas bellas. Eh, no quiero terminar sin, sin darte las gracias. Jordi, antes te he preguntado cómo, cómo ha podido surgir esta, esta idea, ¿no? porque me parece maravilloso que alguien pueda reivindicar la, la figura del librero como, como formador de, de la sociedad, porque realmente las, las librerías, al igual que las bibliotecas, son templos de la sabiduría donde todavía, eh, queda, eh, una, donde todavía queda la razón humana, ¿no? la civilización. Y creo que eso eh, tenemos que defenderlo y tenemos que preservarlo. Por eso ojalá que tu exposición pueda, pueda viajar. Y antes lo hablaba con Marta, la Agencia Española de Cooperación tiene eh, 19 centros culturales alrededor del mundo, 17 en Latinoamérica y 2 en Guinea Ecuatorial, en África. Entonces que, creo que sería una gran oportunidad, porque como tú has dicho, la exposición está viva, no, no está cerrada, sino que se interactúa con ella e irá creciendo. Por lo tanto, entiendo que es una gran oportunidad para, para llevarla afuera. Eh, intentémoslo, Jordi, Marta. Y bueno, nada, siempre es un placer venir a Barcelona. Esta ciudad es maravillosa. Y Madrid también está muy bien. ¿eh? Entonces, eh, bueno, muchísimas gracias por todo y muchísimas gracias por venir a esta casa. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Eh, paso la palabra a, a Enrique Vargas. Puedes venir aquí, puedes quedarte aquí. No le hemos hablado antes, así que lo que sea más cómodo para cada uno. No hay protocolo. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a, a todas y todos por, por estar esta noche de esta bellísima ciudad de, de Barcelona. Me da muchísimo gusto saludarte, María Eugenia querido Santiago, por supuesto Jordi, queridísima Marta y a todo el equipo de esta casa, resaltar la presencia de la cónsul de México y de diversas autoridades que, que vienen también a acompañar esta, esta noche, que es una noche de celebración. Desde la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, desde lo que es la Secretaría General Iberoamericana, cuando Marta nos presenta esta idea, este proyecto de hacer esta exposición de Atlánticas, no pudimos más que estar contentos, motivados, absolutamente conmovidos por lo que nos imaginábamos que iba a suceder. Y sucedió. Ahora que ustedes recorran la exposición, y como ya bien acaba de, de apuntar, Santiago es una exposición que provoca, digamos, la participación, que van a surgir muchas preguntas en cuanto la vean. Y que no es una exposición acabada. No es una exposición acabada, lo que es, es un buen punto de partida. Escuchar ahorita también a Santiago de poder decir, vamos a, a intentar que esto circule, que se mueva y que se siga enriqueciendo del otro lado del Atlántico. Por supuesto, cuenten con nosotros también para ello. Para eso también está la cooperación iberoamericana, la cooperación cultural iberoamericana historias de libreras, historias de mujeres, historias de anónimas para unos, pero de muy conocidas para otros. Porque así como Santiago nos contaba la historia de ese librero de la Machado en Madrid, yo puedo decir que hay muchas libreras que están en la memoria de muchos niños, de muchos jóvenes, de muchos viejos que siguen yendo a las librerías y que la invitación de esta exposición es a seguir yendo a las librerías. Porque mientras estamos hablando, lamentablemente seguramente alguna librería en alguna de las latitudes está cerrando. Y creo que hacer esta exposición también permite visibilizar uno de los puntos más débiles de la cadena del libro, que es las librerías. Cuando uno está cerca del mundo del libro, cuando hablamos de las editoriales, aquí hay gente dedicada al mundo de la edición, saben la complejidad que tiene. Cuando estamos hablando de los escritores, hay un mundo de complejidad. Pero cuando llegamos al punto de la librería, es quizá... Como lo digo, uno de los eslabones más debilitados de esta cadena. Así que esta exposición va a permitir dar visibilidad y además con rostro de mujer, que no es menor, no solo de mujeres, pero preferentemente con rostro de mujer, que mucho, mucho, mucho tienen que, que seguir diciendo. Creo que el apoyo decidido de la ESID a nosotros también nos provoca sumarnos y sumarnos con todo el entusiasmo porque vamos tomados de la mano, por supuesto, en muchas de las actuaciones de la, de la cumbre iberoamericana, de los mandatos que nos dan los jefes de Estado y de Gobierno. Y hablando con Jordi, surgieron de inmediato posibilidades de cómo, cuando hablamos de esto hay que llevarlo, hay que hacer, hay que, tiene que crecer. Pero bueno, lo importante no nada más es mostrar el entusiasmo, sino cómo y con qué herramientas se puede hacer. Y afortunadamente la cumbre tiene muchas herramientas para ello, hay bastantes redes que están funcionando, está todo el programa Iberbibliotecas, está el programa también de archivos, y hay una sensibilidad enorme del otro lado. Creo que hay que contar estas historias, hay que seguirlas contando y. Ojalá ustedes hoy puedan enriquecer esta exposición. Ya sabrán a qué me refiero cuando, cuando les hacemos esta invitación. Y creo que no nada más es rescatar lo que está en archivos o lo que se está perdiendo, sino contar las historias de hoy, las historias de estas librerías como espacios vivos, como espacios de integración, espacios de complicidad y, sobre todo, en esta lógica de ir contando los viajes de ida y vuelta. Que esto se dice mucho y ya casi parece lugar común. ¿no? Cuando hablamos de una región iberoamericana siempre tendemos a hablar de los viajes de ida y vuelta, pero justamente uno no puede entender el espacio cultural iberoamericano si no es a través de los libros, que fue la primera manera en la que se transmitió el conocimiento. Desde el siglo XVI eh, hasta nuestros días. Así que esto tiene un enorme sentido para nosotros, tiene un enorme entusiasmo y simplemente qué bueno volver a estar en esta casa, querida Marta, y qué bueno que puedan surgir proyectos como estos y que pod podamos disfrutar todos de esta exposición y que, sobre todo, también inviten a que la gente venga. Vengan a verla, compartanla y difúndanla de verdad, porque vale mucho la pena y felicidades y enhorabuena por este proyecto. Jordi, es, es tu turno si quieres. Adelante. Bueno, pues eh, muchas gracias. Eh, la verdad es que anima. Eh, de modo que gracias a los dos. Y Emilio Pascual, que es un gran librero, uh, escribió hace años que una librería es una idea en el tiempo. Y la verdad es que eh, me parece una gran definición porque las librerías son mutantes, cambian de local, cambian de dueños, cambian a veces hasta de país pero pervive un espíritu, que es esa idea que él eh, mencionaba, y este proyecto Atlánticas también es una idea en el tiempo, una idea que ha tenido eh, el apoyo y la complicidad de, de mucha gente, que Marta ya ha mencionado, pero que yo quiero eh, reiterar la, las gracias, desde Cristina y Pedro y la propia Marta, por supuesto, de la casa, hasta el desaparecido demasiado pronto Mario Garcón. Eh, Mario eh, Hinojos, eh, Deli eh, y todo el equipo. Y eh, lo que voy a hacer ahora, si les parece bien, es explicar un poco eh, el concepto de la exposición para que después la podamos visitar libremente eh, tomando una copa de cava sin la necesidad de que yo vaya allí, digamos, como un profesor, eh, explicando los contenidos de la lección. Y para eso, resumiendo mucho... Este, esta idea en el tiempo que nos ha llevado muchos años desarrollar yo diría que dado que el subtítulo es Atlánticas una historia de librerías libros y libreras eh, voy a hacer énfasis en esa idea en la de historia no eh, una historia un, una película un libro tiene eh, cuatro elementos básicos no espacio tiempo personajes y trama o argumento el espacio de la exposición del proyecto de atlánticas es iberoamérica. Eh, vais a ver un gran mapa de américa del sur, brasil incluido, y hemos conseguido con el departamento de infografía de prodigioso volcán que eh, haya una conexión, una continuidad horizontal con españa y portugal. el tiempo es eh, la historia de las relaciones entre españa, y américa latina o de la península ibérica y el sur de, de américa, que es una eh, historia difícil, eh, problemática, con una acción eh, violenta de la conquista y del imperio español y del neo-imperio, pero también es una eh, historia eh, con su lado luminoso de cooperación, de lectura, de difusión. y nos parecía que era interesante empezar por un lado, con eh, la figura del Amoxcali, que era la casa de los libros pintados de la cultura azteca, y complementaria con la figura de la biblioteca de Hernando Colón en Sevilla, el hijo de Cristóbal Colón, que fundó la primera biblioteca moderna de Europa, con signatura, con fichas, con hemeroteca, eh, etc. Y eh, en la biblioteca había una sección de librería de modo que quizás sería la primera librería también moderna en el siglo XVI en España. Con el Amoxcali y eh, Hernando Colón hay un viaje en el tiempo en la exposición que nos lleva pues, por la imprenta, por la Santa Inquisición, por la independencia de las eh, repúblicas americanas en el siglo XVIII y XIX, hasta llegar al exilio republicano, las dictaduras y el siglo XXI. Ahí estaría la línea del tiempo. Que se va alternando con el espacio en toda la exposición. Y el tercer elemento serían los protagonistas, los personajes, que son sobre todo libreras, porque el siglo XX es un siglo de libreras, ¿no? desde Sylvia Beach y Adrien Monnier en París, hasta Francis Steloff en Nueva York, a eh, Rachel Muyal en Tánger, o las libreras que tenemos en la exposición, una de ellas aquí presente. Cecilia Picún, del Librerío de La Plata. ¿no? Los personajes son libreros y, sobre todo, libreras, que hemos entrevistado y que hemos incorporado a la exposición. De modo que nos queda solo el cuarto elemento, que es la trama, que es el argumento, que es la historia. Y ese elemento no está directamente en la exposición porque es lo que queremos construir. Queremos construir esa historia no contada de las librerías iberoamericanas. Hay libros de historia de librerías, hay libros de ciudades latinoamericanas que se han preocupado por contar la historia y darla a conocer, pero no hay una historia de las librerías iberoamericanas, no se ha escrito, no se ha documentado, no se ha investigado y queremos que eso es lo que eh, la exposición a haga. Si viaja en cada ciudad, crecerán las entrevistas, los documentos, el archivo, eh, ojalá la página web, ojalá eh, un podcast de historia oral. Y entre todos y todas construiremos esa historia que todavía no, no existe. Por eso, la parte más bonita, yo creo, de la exposición es el mapa final, en el cual os invitamos a todos a que añadáis vuestras librerías, las que no están en el mapa. Eh, cuando acabe la exposición, yo haré un, un, una lista y esas librerías se incorporarán al mapa grande. Y si la expo se hace en otra ciudad, eh, pues en esa otra ciudad el mapa será todavía más grande y con más librerías. ¿no? Y la idea sería que entre todos, colectivamente, es la única forma de hacer este proyecto. No tiene que ver con singularidades ni con autorías, sino con una construcción colectiva, con las sinergias, con los equipos que habéis mencionado. Eh, consigamos contar esta, esta historia que nos pertenece a todos, que es pertinente ahora en particular en la época del ChatGPT y de las plataformas y que tiene que ver con esos recuerdos de infancia en que todos fuimos a una librería y descubrimos un mundo gracias gracias Jordi y ahora para Clau el acta antes de que puede marchar la exposición hace una copeta de cava animal de acá tiene aquí la presidenta de la casa la segunda tiene la alcaldía maria Muchas gracias. Muchas gracias Marta, bien Enrique, Santiago, Jorge, querida cónsul, amiga, compañeros del consulado, queridos y queridas todos. La verdad es que es un placer estar hoy aquí en nombre del Ayuntamiento de Barcelona, pues eh, en este acto, ¿no? Eh, yo creo que se ha visto emotivo. Yo creo que realmente muy vivido ¿no? y apasionado por las personas que lo han organizado y que han puesto toda su energía y voluntad para que este proyecto sea un éxito y así vamos a intentar que lo sea por parte de todos. ¿no? Yo creo que inaugurar esta exposición de Atlánticas, ¿no? una historia de librerías, libras y librateras, ¿no? yo creo que hablamos sobre todo de, no solo de, del papel. De, de la cultura en, en el mundo, sino también del papel de las mujeres en un ámbito tan importante como es el de los libros y eh, precisamente el de la literatura que a veces ha sido también pues eh, invisibilizado y que por lo tanto este eh, digamos proyecto también posiciona a las mujeres en el lugar que les corresponde y por el que han luchado durante tantísimos años. Yo empezaré agradeciendo, como tú acababas, no Marta, agradeciendo sobre todo pues a las personas que han hecho posible esta exposición desde las principales entidades e instituciones que la han dirigido, la Secretaría General Iberoamericana, también a la Agencia Española de la Cooperación Internacional para el Desarrollo y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, a Casa América Cataluña. ¿no? El trabajo, Marta, que hacéis, sin duda, con más de 100 años de historia, que ha sido y sigue siendo un verdadero punto de referencia para la promoción de las relaciones entre nuestra ciudad y América Latina y con la que desde hace ya 20 años el Ayuntamiento de Barcelona colabora. Porque sin duda que yo creo que estos lazos. Son fundamentales. La ciudad, Barcelona, lleva una política de relaciones que en Iberoamérica pues una muy personal. ¿no? Yo creo que, sin duda, que España y e Iberoamérica pues llevan unos lazos muy estrechados, pero Barcelona también se ha caracterizado siempre precisamente por haber trabajado de una manera muy ingente pues, estas relaciones. Pero ya no solo desde Casa América, sino también eh, el propio ayuntamiento de Barcelona tiene estas profundas relaciones con ciudades latinoamericanas, con hermanamientos, convenios que generan intercambios enriquecedores y que además pues, eh, nos pivota ¿no? en unas relaciones que son eh, pues, muy estrechas. Yo creo que, sin duda, en estos momentos tenemos que reivindicar la diplomacia cultural como un arma potente y poderosa para poder eh, levantar nuestra voz en defensa de los derechos humanos. La cultura es un derecho, un derecho humano que además nuestra Constitución recoge, reconoce y recoge, como así también lo hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y, por lo tanto, todo lo que los gobiernos puedan poner al alcance de la ciudadanía para promocionar y promover este derecho eh, va a estar, sin duda, eh, un logro. Y aquí pues, estamos también como institución contribuyendo a enriquecer este derecho que yo creo que resulta fundamental, porque además eh, precisamente no solo en, en lo que afecta pues a este día a día de las relaciones cotidianas, sino en cómo podemos ir estrechando estas colaboraciones a las que hacía referencia. Precisamente tenemos que recientemente nuestro alcalde pudo anunciar que en el año 2025 Barcelona será la ciudad invitada de honor en la feria internacional del libro de Guadalajara. No sabéis la ilusión enorme con la que pudimos celebrar esta noticia y con la que lo estamos organizando y con la que queremos contar con vuestra participación, apoyo, recomendaciones y sugerencias, porque eh, esa, digamos, esa feria ha de ser realmente algo que culmine ¿no? todo un proceso de preparación y elaboración de unos trabajos que van a poder a, a, posicionar a Barcelona en el lugar que le corresponde y sin duda pues, va a ser un privilegio que nos gustará compartir con, con todos vosotros. Barcelona en estos momentos ejerce activamente su capitalidad europea latinoamericana y sin duda que los vínculos culturales, especialmente los editoriales, están relacionados con las librerías y bibliotecas, están entre los principales activos de la fuerte relación de nuestra ciudad con el continente americano. Precisamente quiero señalar ¿no? y hacer énfasis en que la Biblioteca Central del Distrito de San Martín, aquí en Barcelona, fue elegida la mejor biblioteca pública del mundo en 2023 por parte de la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias y Systematic y lleva el nombre del gran escritor colombiano Gabriel García Márquez, que es un gran referente que aquí en Barcelona pues hemos realmente adorado y leído apasionadamente en eh, numerosas eh, ocasiones. ¿no? Pero además este lugar se ha llevado a cabo el Festival de Literatura Latinoamericana, KM América, que ya ha celebrado dos exitosas ediciones con programación de primer nivel, por lo que además también quiero agradecer el trabajo que Casa América ha desarrollado para que esto pudiera ser realidad ¿no? y que vamos y Seguimos pues culminando y tejiendo, como decía, a través de la cultura, pues estos lazos que se convierten en proyectos que se hacen realidad, como el que estamos hoy también inaugurando. Barcelona, como ciudad cosmopolita y abierta, fue además lugar de refugio para muchos escritores latinoamericanos durante las décadas de la dictadura y de la inestabilidad política en América Latina. Gabriel García Márquez decía de Barcelona que era la puerta de Europa. Y así entendemos que continúa siendo, y así vamos a seguir luchando y trabajando para que pueda seguir siendo. Hoy, que inauguramos la exposición Atlánticas, que explora las relaciones transnacionales desde la perspectiva única de las librerías y su contribución al alma cultural de las ciudades, quiero precisamente dar la enhorabuena a Casa América. Pues por la labor que la iniciativa de haberlo eh, promovido para incitarnos pues, a reflexionar sobre los lazos que tienen ambas, eh, ambas latitudes. ¿no? Yo creo que esta exposición, además, también es un reconocimiento a los derechos a la educación, también, no solo a la cultura, sino también a la educación. Y que, por lo tanto, en estos momentos de bueno, complejidad, ¿no? Geoestratégica y geopolítica, en la que estamos siendo ¿no? azotados nuevamente por vulneraciones a la vida y a la dignidad de los seres humanos de una manera atroz, pues conviene reivindicar también este derecho al cual en esos momentos estamos privando a tantísimos niños y niñas, ¿no? y que por lo tanto. Eh, exposiciones, aunque sean desde aquí, pues también han de servir para volver a poner la educación en el eje de toda acción política. Y en este sentido, yo creo que hemos de reivindicar la lectura, ¿no? la lectura como eje de la educación y de la cultura, que nos permite tener más sentido crítico, más creatividad, más libertad de pensamiento y más libertad de opinión, que sin duda nos abre la mente y nos hace sociedades muchísimo más democráticas. Y yo creo acabar, pues quiero acabar con una frase que decía Jorge Luis Borges. No la literatura, es un sueño dirigido, una manera de construir el sueño de un mundo mejor y de una humanidad, humanidad más justa. Así que intentemos seguir todos caminando, trabajando, tejendo alianzas para que este sueño se haga realidad lo antes posible. Muchas gracias. Es, eh, ya estamos en la botadura del barco, así que solo falta el cava. Cuando queráis, podéis pasar a ver su primera navegación aquí en Barcelona. Gracias por... A...